Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu tirada de tarot del martes 20, no, del martes 14 de julio al martes 21 de julio. Vamos a leer primero, traes mucha energía Virgo, vamos a leer primero la energía general para esta semana. Y te invito a que revises el video anterior, porque en el video anterior vimos cuál es la energía disponible. Disculpen a mis perros. La energía disponible para transformarnos, para cambiar algo en nuestra vida, ya que se cierra un ciclo de prácticamente 2 años desde el 2018. Entonces es una energía muy bonita y buena para poder hacer esta transición, para cerrar 2 años y empezar algo completamente nuevo. Ok, Virgo. Ok. Ok. Virgo, te están pidiendo que pongas atención en cómo estás creando tu nueva realidad completamente. Tu conexión espiritual está. Y lo mencioné en tu tirada del eclipse luna de trueno. Tu conexión espiritual está. Tu conexión espiritual te está trasladando como en un vórtice hacia otro lado. Te está poniendo en otra posición en la que actualmente estás, que de repente no sabes si cruzar. Hay momentos, hay días que cuando te conectas con ciertas personas, se siente bien, sientes bien, te sientes bien habitando este nuevo tipo de energía, esta nueva forma de ser Virgo, pero hay otros momentos en los que te sientes extraño, como que dices, este no soy yo, esto no va con mis ideales, pero para nada Virgo. El Tao nos está diciendo que aprendamos a fluir con este tipo de energía, que aprendamos a ser muy receptivos con la energía nueva que está fluyendo sobre nosotros, que nos está haciendo evolucionar y que nos está haciendo conectarnos con nuestra misión divina de alma. Te ha salido la carta del flujo, de lo creativo y del acercamiento. Estás sintiendo como una energía, pues sí, que está avivando tu llama, pero cuando aviva tu llama, o sea, cuando empiezas a crear, a hacer otras cosas, como que te sientes en un. Tal vez una felicidad o éxtasis que no comprendes, que no habías experimentado de esa manera mediante un cierto tipo de acciones o cosas a hacer. Aquí hay una conexión espiritual muy profunda. Te piden que tengas alegría, optimismo, valor para que puedas llegar a esto. Aquí debajo te ha salido la carta del oscurecimiento de la luz. Esto quiere decir que aquí va a haber un nuevo tipo de luz para habitar Virgo. Aquí hay una nueva conexión Virgo para habitar. Entonces, conéctate, continúa con esa conexión Virgo, continúa con esa conexión y llega, por favor, ¿de acuerdo? Vamos a revisar ahora, Virgo, cómo están en el amor solteros. Revisamos Virgo solteros, luego Virgo en pareja y luego Virgo en el trabajo o estudios. Puede aplicar para las dos cuestiones. Bien, Virgo. Ok, Virgo solteros. Tienes que tomar una decisión, Virgo. La fuerza está disponible de tu lado. Tienes que tomar una decisión y tienes definitivamente que cortar con aquellas personas con las que habías iniciado una relación amorosa para que fuese tu pareja completamente. Habías iniciado algo muy bueno, pero
Definitivamente a los virgos solteros, solteras, digo solteros, pero pues me refiero a masculino y femenino, ¿no? O sin género, si lo quieren pensar así, no, no pasa nada. Es... Ok. Ok, Virgo. Voy a sacar otra carta más porque aquí hay algo que cortar, hay algo que terminar. Claro, ya, mira, súper claro. Estaba un poco confundido. Bien. Aquí, Virgo, tu soltería implica que vuelvas a conectar con tu familia completamente. ¿Por qué? Porque aquí hay un patrón, Virgo, familiar, aquí hay un patrón genético en tus pensamientos que está interfiriendo en la forma de relacionarte con otros. Es un patrón de algo que aprendiste cuando eras pequeño y que se está manifestando y que hay momentos en que lo observas y que hay momentos en los que te confundes. Y te llevan a actuar de la misma manera cortante, ¿no? Aquí vemos a un Virgo que está cortando con todo. Hay demasiadas cartas de espadas. La última energía es el caballo de espadas. Que vuelve al pasado. Pero ¿por qué vuelves al pasado? Con el caballo de espadas es que tomes fuerza para poder dejar de hacer esto tan cíclico. Y que también, como estaba mencionando al principio, que cortes realmente con las personas que solamente están jugando contigo en el aspecto de que sí estoy contigo, pero en realidad no quiero nada contigo, algo muy conectado con tu corazón, y que eso está despertando estas memorias, estas formas de actuar de esa manera. Eso es lo que realmente aquí te tiene mal. Y viene un regalo divino, una oportunidad divina para desconectar completamente. Si tú utilizas la carta de la fuerza, aprendes a ir a tu inconsciente, a esas memorias familiares, conectando con la verdad interior, es una carta de que vayas con alegría y que vayas con la energía de aire completamente. Es mucha energía de aire. La carta de la familia tiene energía de fuego y aire. Y la carta de la verdad interior tiene energía de aire y de felicidad, de alegría. Que vayas optimista, así como el caballo de espadas va con todo sin dudarlo, acompañado por la fuerza y por el 8 de bastos, a de una vez dejar de lado esa actitud. ¿Para qué? Para que fluya tu energía de libertad, de alguien que no tiene una relación, pero queriendo conectar una relación, aparece este problema de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a revisar ahora, Virgo. Pareja, sí, parejas. Wow, tu energía, Virgo, me está... Así, como las cartas, no voy a decir nada. Me está botando mucho. Pero el objetivo del Tao es orientarte. El Tao siempre es muy orientativo. Mira, y no te había dicho, debajo te había salido la carta del poder amansador. Sí, amansador, estaba dudando de lo pequeño. Que tengas autodominio de ti. Te voy a mostrar la carta. Es una araña que está justo en el centro de su telaraña. Tienes que conectarte con aquello profundo desde donde empezó todo ese problema, ese patrón, ese origen, para visualizar toda la perspectiva de cómo ese pequeño problema está afectando todo lo demás. Es una transformación importante. Te invito a que revises el anterior video del eclipse luna de trueno para que puedas comprender un poco más a futuro de qué se trata. Y esta es la energía introductoria, ¿no? Lo primero que podemos arreglar respecto a eso.
Y bueno, en Virgo, Virgos en parejas. Ok. Virgo. Ok, Virgo. Aquí hay una cuestión, y yo creo que puede estar relacionado exactamente con lo mismo que te comentaba hace rato, Virgo. Ha habido tal vez discusiones porque algunos, Virgo, con su pareja o tú mismo, tómalo como te resuene o como lo hayas percibido, pero confía en tu intuición y en tu corazón, que están viendo hacia otras personas, que las luchas que han tenido en pareja los están haciendo dirigirse hacia otras personas por cualquier cuestión, por atracción física, por atracción intelectual, por cualquier cosa. Eso, tal vez, si se plantea, no lo sé, como una infidelidad, es lo que está haciendo que se peleen. Pero aquí hay justicia divina. Y cuando me refiero a justicia divina es que esta relación, si es karmática, o si esta relación realmente los está dañando a los dos, puede terminar. Pero puede terminar para acercarse a otra persona con la que realmente están vibrando. A veces uno debe de comprender que cierta vibración nos está atrayendo y alejando de la antigua vibración en la que estábamos. Y esto se puede percibir como un problema, pero cuando nos conectamos con nosotros mismos, arreglamos las cosas, finalizamos las cosas en paz, con amor, las aceptamos y construimos algo nuevo, nos acercamos a algo totalmente estable para nosotros, buscar nuestra felicidad. Vamos a revisar, ok. Claro, mira, tienes totalmente el apoyo de tu maestro interior Virgo para tomar una decisión si retirarte o tienes dos opciones súper claras. O te retiras de la relación en la que estás, si es que te resuena y si es que estás teniendo muchos problemas, o simplemente la pequeña sensación de disgusto que tienes en tu pareja, la trabajas para llegar al 3 de oros, un diálogo para saber qué es lo que sucede, un diálogo honesto, un diálogo que te conecte con tu energía y a futuro tienes el as de bastos. Percibe que hay una energía que está surgiendo en ti, que te está conectando contigo mismo para que esto se solucione, ¿de acuerdo? Claro, estás cuidando tus pensamientos, estás cuidando tu salud mental, ya no quieres que esto te afecte con el caballero de copas y el cuatro de oros. A futuro, en el after tarot, necesitas arreglar esto para sentirte bien, para que tus pensamientos no estén visualizando cosas que realmente no están sucediendo. Tienes que ir a la honestidad para aclarar esta situación, Virgo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver Virgo en el trabajo. Conectar con tu energía, Virgo, es increíble, a mí me encanta. De alguna manera esto me está resonando porque yo soy ascendente en Virgo, entonces estar en una posición neutral para no meter el ego a veces es difícil cuando sabes que es tu signo. Mira, voy a tomar esto porque salió solito. Ok. Wow. Ok. Bien, Virgo trabajo. Te piden Virgo, no sé si se ve.
Te piden Virgo que confíes en tu luz interior. De nuevo volvemos a la energía central de la luz interior, de tu maestro interior, para que trabajes por ello, para que forjes realmente tu destino, que no te estés distrayendo, Virgo, por otras cuestiones, que reestructures tu misión de vida, Virgo. Tienes el sol, sota de bastos, los enamorados, cuatro de bastos. Vas por algo grande, Virgo. Mira, voy a tomar todas las cartas porque el Tao lo está pidiendo. Entonces, ok. Son cinco cartas del Tao, Virgo. Entonces las vamos a poner aquí. Creo que sí se ven. Bien. El Tao te está ofreciendo mucha ayuda. Bien. Tienes que ir, Virgo, confiar en tu poder interior, en tu intuición, en seguir trabajando con algo que ya había empezado bien, pero no entiendo por qué lo dejaste. Porque preferiste, claro, cortar con relaciones que ya no te estaban nutriendo, pero a la vez eso te trajo confusión y ese mismo corte lo empezaste a hacer en más situaciones, que esto se volvió un exceso. Mira, sin querer lo puse debajo del 4 de copas y esto está volviendo pesado tu camino en lo laboral. Y de nuevo, aquí te había dicho lo alegre, ¿no? Necesitas recuperar tu felicidad, conectar con personas que te devuelvan esa felicidad. Es una energía doble de felicidad. Tienes mucha energía de ir a la felicidad, Virgo, para que este peso no te haga sentir solo, que confíes en tus amigos. Te ha salido la carta de la camaradería y te estaba mencionando la verdad interior, Virgo. Confía en tus amigos, en las personas que te apoyan, en las personas que sabes que si les hablas o simplemente, si no les quieres contar tus problemas, simplemente pide apoyo de ellos para, no sé, salir o algo. Para salir de esa energía, tomar tiempo para pensar, reestructurarte y no estar difundiendo como energía estresante o cargada, pesada, en donde ya las cosas están bien, ¿de acuerdo? Para que puedas continuar trabajando de forma tranquila, te ha salido la carta también del carro. Este movimiento, esta transición te está llevando a la estabilidad en muchos aspectos. Es una tirada hacia el trabajo, pero el trabajo se está viendo influenciado por tus relaciones. Todo está conectado, Virgo, tú lo sabes. Entonces, confía en tu verdad interior. Conecta con tus amigos desde la felicidad completamente para quitarte el peso. Y que aquí en este caso la carta del peregrino te invites a transitar desde tu conexión interior este aspecto de tu vida, Virgo, ¿de acuerdo? Para que estés en paz. Voy a sacar una carta más. Claro. Y era lo que me había resonado. Observa, te ha salido la carta doble de aire, que es la carta 57, 57. Para que esta transición, Virgo, sea suave, sea ligera, para que vayas a entrar a tu energía en la era de Acuario. Esta es una carta totalmente de la era de Acuario, de la era hacia la que nos dirigimos. Tú, Virgo, por ser un signo muy conectado con su alma, con su espiritualidad, te está pidiendo que para que llegues limpio, transites de forma suave,
que tengas un enfoque flexible, que ya no vayas a la misma estructura que has estado siguiendo y que arregles, te repito, este patrón que adquiriste en algún momento de tu vida y en este momento se está dando la oportunidad de que si sucede de nuevo, puedas cortarlo completamente, puedas transmutar esa energía que se está atorando en ese momento de tu vida, ¿de acuerdo? Te deseo mucho éxito, Virgo. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este video. Te invito a suscribirte y a regalarme una manita arriba amablemente si te resuena esta lectura. Tienes una energía increíble para transmutar y nos vemos la próxima semana, Virgo. Muchas gracias.